Buenas a todos, soy Carlos Leiva, redactor de Vandal, y hoy estoy aquí para enseñaros cómo es Dragon Quest Builders, el nuevo spin-off de esta veterana saga de juegos de rol japonés, que ahora nos llega pues en forma de Minecraft. Porque realmente lo que tenemos ahora mismo entre manos es un Minecraft, pero totalmente revestido por lo que sería Dragon Quest. Es decir, tenemos un aspecto visual, tanto de diseño de personajes y de enemigos, heredado prácticamente de la saga, la misma música, los mismos efectos de sonido e incluso el mismo mundo, porque uno de los detalles más interesantes de esta entrega es que a nivel argumental se trata de la continuación del final malo del juego original que se lanzó hace 30 años, del primer Dragon Quest de todos, en el que el jefe final nos daba la opción de unirnos a él y condenar al mundo prácticamente a su destrucción. Entonces aquí esto se desarrolla cientos de años después de que el mundo fuera devastado por la decisión que tomamos en aquel entonces. Y una de las cosas que hizo Draconarius fue precisamente quitar el don de la creación a toda la humanidad. Entonces nosotros despertamos como una especie de nuevo héroe llamado el Constructor. Y nuestro objetivo no será otro que el que devolver el don de la creación y la creatividad a toda la humanidad para poder volver a reconstruir el mundo. Bueno, para este vídeo comentado os voy a enseñar una misioncilla que me han mandado, en la que tengo que crear este plano que estáis viendo aquí. Que lo que he puesto en el suelo, pues es un poco así como el diseño de lo que tengo que crear. Y así pues veis un poco cómo funciona el sistema de creación, que como veis, para construir estructuras pues nos basamos en un sistema de bloques. De hecho todo el mundo del juego está formado por bloques, los podemos destruir para conseguirlos como objetos y fabricar con ellos. Ahora mismo pues aquí estoy construyendo lo que son las paredes de la habitación que me han pedido que haga. Y como me he quedado sin bloques, pues me vengo aquí, rompo estos bloques, consigo más bloques y con ello pues puedo construir más. Prácticamente esta es toda la esencia fundamental de lo que es el juego. Ir por ahí buscando materiales de todo tipo, no siempre tienen que ser bloques, sino que hay algunos ingredientes o materiales que a lo mejor los conseguiréis derrotando monstruos concretos o destruyendo árboles. Vamos, prácticamente el juego va de cargarte todo lo que veas para conseguir lo que sueltan, y con eso que sueltan pues fabricar lo que sea. Hay multitud de herramientas, muebles, estructuras, vamos, de todo. Y tanto en la mesa de trabajo, como en una forja o en una barbacoa, dependiendo de lo que queráis crear, pues con las recetas que vais obteniendo, que la mayoría las obtendréis una vez encontréis un material, es decir, encontráis un material nuevo por primera vez, y el héroe dirá, pues ya sé construir esto, esto, esto y esto, que es lo que se necesita con este material.
aprendéis la receta automáticamente, os vais al puesto de trabajo que necesitéis. Por ejemplo, ahora mismo estoy aquí en el banco del carpintero, donde pues puedo trabajar todo lo que es la madera esencialmente y ponerme a fabricar. Pues ahora, por ejemplo, como en el diseño me habían pedido que creara varias cosillas, como una mesilla, un cofre y varias cosillas más, pues es lo que estoy haciendo aquí. Miro los materiales que me piden, me hago una buena idea de lo que tengo que hacer. Algunos materiales de los que te piden para hacer una receta se consiguen con otras recetas, o simplemente tenéis que ir a buscarlos por ahí al mundo. Los controles son muy sencillos. Es una de las grandes virtudes que tiene este juego, es que es muy 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 fácil ponerse a construir y a crear cualquier cosa, porque es todo muy facilito. Y además está todo muy bien adaptado para jugarse con mando sin ningún problema. Por lo que a la que te despistas te das cuenta de que estás enganchado ahí poniendo bloque sobre otro, creando estructuras de lo más extrañas, o simplemente haciendo crecer a tu pueblo. Podéis crear un montón de habitaciones distintas y dependiendo de lo que metáis dentro de esa habitación y de las características que tenga, pues se convertirá en un tipo de sala, casa u otra. Las podéis convertir, por ejemplo, en una enfermería para llevar enfermos, o en una forja, o en una habitación privada que asignéis a un habitante concreto. Podéis crear un montón de cosas. Ya. Lo bueno es que el juego, desde el primer momento, te va guiando absolutamente por toda la aventura. Es decir, una de las grandes ventajas que tiene este juego frente a Minecraft, al menos en mi opinión, es que tiene una historia. Como tiene una historia, y es una historia que se va desarrollando, te va guiando, vas viviendo distintas aventuras, te van mandando misiones. Y vamos, en general, pues eso, se deja disfrutar y no te sientes perdido. No es un juego como Minecraft de ponte a crear por crear y a sobrevivir por sobrevivir. No, aquí tienes un objetivo, tienes que cargarte al malo de turno y reconstruirlo todo. Y eso pues lo vas haciendo a lo largo de un desarrollo más o menos lineal que va marcado por las misiones que te van dando. Entonces pues siempre tienes más o menos claro qué es lo que tienes que hacer y nunca vas perdido. Y de hecho, la mayoría de estas misiones es siempre como intenta construye esto o haz aquello, y siempre te van un poco guiando en qué es lo que tienes que construir. Y poco a poco, pues así vas desbloqueando más materiales, más cosas con las que. Más cosas para poder equiparte. Te enseñan a crear los distintos tipos de salas y para qué sirven cada una. Entonces, el juego siempre te va guiando muy poco a poco. Es como, vamos, realmente todo lo que es la aventura principal es como un gigantesco tutorial en el que te va enseñando pues a desenvolverte y qué cosas puedes hacer y cuáles no y para qué sirve cada una. Entonces, pues, al final te acabas acostumbrando y sabes perfectamente qué es lo que tienes que meter en cada habitación para crear lo que tú quieres. Y en ese sentido está muy bien resuelto, porque así se consigue que un juego que tiene tantas posibilidades como este, pues no te agobie de buenas a primeras, sino que sea todo muy progresivo y que te dé tiempo a sentarlo y asimilarlo todo bien. Como veis, prácticamente podéis destruir cualquier cosa del mundo. Que claro, esto también tiene un poco más de ciencia, no simplemente ir con este martillo y cargándotelo todo. Hay distintos tipos de materiales, hay algunos que son muy duros y por ejemplo solamente los podréis destruir para haceros con lo que tengan pegándole bombazos, que, con las bombas que evidentemente también tenéis que crear. En otros a lo mejor necesitaréis pues un martillo más duro para poder destrozarlos. Un detalle muy a tener en cuenta es que aquí no se sube de nivel matando monstruos como en cualquier otro Dragon Quest. Aquí la única forma que tendréis de subir de nivel, por decirlo de algún modo, será a base de fabricaros un mejor equipo. Mejores armaduras, mejores armas. Eso es lo que os va a ir subiendo. Además, realizando ciertas misiones o encontrando algunos secretos, que aunque el desarrollo esté más o menos marcado por lo que es la historia, siempre os podéis desviar del camino principal y poneros a explorar a ver qué encontráis por ahí, porque hay bastantes secretillos que merece la pena descubrir.
como a lo mejor, si, vamos, al menos cada vez que vais a una cueva os recomiendo que os metáis dentro porque probablemente encontréis recursos muy raros o cofres con potenciadores, etcétera. Y bueno, y otra, aparte de las estadísticas por armaduras, armas y accesorios, también podréis conseguir aumentar vuestros valores de vida máxima con las simientes de vida de la saga, que los tendréis generalmente haciendo misiones. Bueno, aquí he llegado a un punto de otra misión distinta a la que estaba haciendo de construir el edificio que me habían pedido con aquel plano. Que ojo, no siempre te van a dar un plano para construir, a veces te dirán crea esto con estas características y tú ya te apañas y lo haces como buenamente quieras. Bueno, y esto es otro tipo de misión, me han mandado a un sitio concreto del mapa que hiciera algo en este caso, a recoger a este pobre enfermo y a llevarlo de vuelta para curarlo al pueblo. Que también te pueden mandar pues que vayas a cargarte un enemigo concreto, que hagas algo. Lo que son el diseño de misiones es muy 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 simplón. No es especialmente complejo, pero bueno, cumplen su misión porque su objetivo, a fin de cuentas, que es el de enseñarte a jugar y a cómo hacer las cosas para que vayas aprendiendo a desenvolverte por ti mismo poco a poco. Como veis aquí antes había creado una sala de recuperación, que si por ejemplo me pongo a poner más camas lo convertiría en una enfermería. Un detalle que no me ha terminado a mí de convencer demasiado del juego es el hecho de que el título esté estructurado por capítulos, como que son, vienen a ser algo así como fases. Entonces, cuando te pasas una región, cuando pasas a la siguiente, pierdes todo lo que habías hecho en la anterior. Pero tanto en la anterior como de cara a la nueva región. Son como niveles independientes en los que siempre empiezas con la misma base, el mismo personaje, con el personaje predeterminado que te den para esa misión, con sus recetas predeterminadas, aunque ya hubieras aprendido otras en capítulos anteriores, con estadísticas predeterminadas, es decir, por ejemplo, te vuelven a bajar la vida máxima, que a lo mejor antes las tenías 100, te quitan el equipo, y eso pues rompe un poco el sentido de progresión, porque es como que te están echando para atrás todo el rato, es decir, te has currado tú un pedazo de pueblo, te has conseguido las mejores armas y armaduras, y luego pues cuando te dicen, bueno, si quieres pasar al siguiente capítulo e ir a la siguiente región, pues ahora lo vas a tener que perder todo de nuevo, y si quieres volver a jugarte la región que te acabas de pasar, pues tienes que empezarla desde el principio otra vez. Y en la siguiente pues no se te va a guardar nada. Y eso pues no me ha parecido la mejor de las ideas, aunque esto está hecho para darle rejugabilidad al juego, porque en cada zona, en cada capítulo hay distintos tipos de desafíos, como completa la historia en tantos días, o qué te digo yo, o vuelve a reconstruir un cementerio, cárgate a tres dragones, hay distintos tipos de desafíos, pues eso, para que te vayas jugando varias veces ese mismo capítulo e intentes conseguirlos todos, o conseguir la mejor puntuación posible. Es un poco arcade en ese sentido, y a mí pues eso. Yo hubiese preferido que se hubiese mantenido todo y que el sentido de progresión fuera desde el principio de la historia hasta el final. Luego, aparte, cada vez que te pasas una región, desbloqueas cosas en el modo libre. Que ahí pues ya sí te puedes poner tú a dar rienda suelta a tu imaginación, y ahí no vas a perder nada, vas a poder seguir progresando todo lo que tú quieras, y es básicamente construye lo que quieras y hazte todo lo fuerte que puedas. Lo bueno es que ese modo, cada vez que nos pasamos una región desbloqueamos todas las cosas de esa región para ese modo, entonces al final se acaba haciendo muy grande, y en cierto sentido la historia da un poquito la sensación de ser como un gran tutorial de cara al modo libre. De todos modos, no tenéis nada de qué preocuparos, porque el modo historia, lo que es la campaña en sí, da para muchísimas horas de juego por sí sola. Es decir, de hecho le vais a echar varias decenas de horas antes de llegar hasta el jefe final.
Y una vez lo hagáis, si no tenéis pensado poneros con el modo libre, porque no os gusta eso de poneros a construir por construir y simplemente queréis jugar la historia, podéis estar tranquilos porque os habrá dejado lo suficientemente satisfechos como para que sintáis que la inversión realmente ha merecido la pena. Y bueno, aquí hay uno de los cofres que os hablé antes. Habiéndome metido en esta cueva, pues lo he encontrado y como veis, tenía una simiente de vida de las que os hablé. Y ya tengo más puntos de vida máximo, al menos para esta partida en esta región. Y bueno, con esto ya tengo los materiales que necesitaba para terminar de construir el plano que me habían pedido. Así que vamos a acelerar un poco esto y vamos a... Y así os ahorro todo el camino de vuelta. Bueno, pues como ya estamos aquí, vamos a ver qué era lo que tenía que construir, porque ya no me acuerdo muy bien. Fabricamos el caldero, que era lo que necesitaba. Ponemos esto para subir un poquito el nivel del pueblo. Que aquí todo lo que vayáis construyendo va subiendo el nivel de vuestra base. Y muchas veces para avanzar os van a pedir que tengáis un mínimo de nivel. Cada objeto que pongáis da una determinada cantidad de puntos. Y eso siempre lo podéis consultar. Entonces, pues, mientras más podáis rellenarlo todo y recargarlo. Y recargar cada habitación con lo que sea, pues mejor que mejor. Porque así subirá vuestra base más rápidamente. Y bueno, ya tenemos aquí creado esto. Como veis, he creado un taller del herborista, me dicen cuántos puntos me da haber creado eso. Acabamos de subir el nivel de base, como habéis visto, porque nos ha dado una buena cantidad de puntos de experiencia. Y completamos la misión. Aquí pues como nos están indicando, veis, nos están explicando incluso para qué sirve este taller que acabamos de crear. Y ahora cuando nos vayamos de aventura, pues muchas veces vendrán aquí los propios aldeanos y se pondrán a crear cosas en el caldero y nos las dejarán en el buzón para que cuando volvamos, pues las podamos recoger. Esto es algo que también se aplica a otro tipo de habitaciones. Por ejemplo, podéis crear una cocina y para cuando volváis os encontraréis comida hecha, que es importante porque aquí el personaje pasa hambre. Hay un medidor de hambre y tenéis que estar alimentándolo cada 2x3. No es demasiado molesto, porque al final la comida es muy fácil de conseguir. Incluso cocinando os puede dar distintos beneficios, por lo que no está nada mal. Pero bueno, es un detalle que está ahí. Pero tampoco os esperéis un juego de supervivencia como los que conocemos hoy en día. Bueno, y ahora vamos a ver lo que sería el primer jefe final del juego. Aquí en cada región, pues vais avanzando, avanzando, avanzando hasta que llegáis al enfrentamiento con el jefe final. Cuando lo derrotáis, pues ya os darán acceso a que terminéis esa zona y podáis pasar a la siguiente isla que forma el mundo del juego. Aquí estamos probablemente en uno de los peores aspectos del juego y es el sistema de combate. Es extremadamente simple. Pero tanto lo que son las batallas con los jefes finales como en lo que es combatir contra enemigos normales. Contra los jefes finales, como estáis viendo, pues tiene un poco más de chicha. Porque os hacen usar distintos objetos que hayáis ido construyendo a lo largo de la historia de la región. Por ejemplo, aquí estamos usando esta especie de muro escudo para evitar las rocas que nos va tirando el golem. Aunque esto también es un poco tramposo porque si os fijáis abajo a la derecha nos dicen qué es lo que tenemos que hacer en todo momento. Vamos, que nos están diciendo protégete de las piedras con el escudo de cantería. Pues ya sabemos que tenemos que usar el escudo de cantería para protegernos de las piedras y además tenemos que hacerlo 3 veces. Ahora nos tenemos que poner aquí detrás, nos lo van indicando todo el rato, está muy muy guiado y al final pues pierde un poco de gracia estos enfrentamientos que por otra parte están bien en el sentido de que rompen con la dinámica habitual, no son combates normales. Que yo aquí me empeño en pegarle espadazos, incluso cuando me dicen que le deje una bomba ahí debajo. Como veis, un desarrollo de unos combates con una mecánica muy simple, muy básica, es que no paran de repetirse.
Y bueno, ahora lo veréis aquí, lo que sería contra los enemigos normales, que como veis es que no tiene... Simplemente aporrear el botón de ataque para pegarles. Y existen de vez en unas pocas técnicas que podemos ir aprendiendo, como un ataque cargado y cosillas así, pero que realmente no aportan mucha profundidad. Lo más interesante es esto que estáis viendo ahora, de que podemos usar algunos objetos que hemos creado como armas. Por ejemplo, les dejas unas bombas y los atraes hasta ella y les haces mucho daño. Así, por ejemplo, me he podido quitar rápidamente a esos mazadores de encima. Pero eso, en general, lo que es combatir... si venís buscando un buen action RPG que os satisfaga con un sistema de combate decente y entretenido, aquí no lo vais a encontrar. El juego no va de eso. El juego va, pues, de buscar materiales sin parar y de fabricarlo. Pero vamos, con la de combates que vamos a tener que librar, porque vamos a tener que matar muchísimos monstruos para recolectar materiales o para avanzar o para cumplir retos y desafíos, es una auténtica pena que no se haya aprovechado para hacer unas batallas más interesantes y más dinámicas. Pero bueno, en general se trata de un juego muy divertido que además consigue superar los prejuicios que muchos podemos tener sobre lo que es Minecraft y todo ese fenómeno, ya que con los cambios que introduce y el encanto que tiene Dragon Quest, porque no deja de ser uno de los grandes atractivos del juego, que no deja de ser un Dragon Quest en sí mismo, pues al final acaba consiguiendo que lo disfrutemos muchísimo. Vamos, realmente es un auténtico vicio, entretiene mucho y cuando te das cuenta, pues estás totalmente enganchado consiguiendo materiales, fabricando todo lo que puedas, mejorando la ciudad, etc. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya servido para haceros una buena idea de lo que es este Dragon Quest Builders y si os va a gustar o no. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!